En conferencia de prensa, autoridades e integrantes del gremio docente de la UNCE presentaron oficialmente la lista Unidad Docente, lista roja, de cara a las elecciones del próximo jueves 29 de junio. Agradecer a la comunidad universitaria, a los colegas docentes universitarios y preuniversitarios, porque permitieron que la lista roja Unidad Docente vuelva a presentarse. En este caso, nosotros vamos por nuestra reelección, somos lista única, hemos podido consensuar y tener a todos los sectores docentes apoyándonos, por lo cual hoy hacemos esta gran convocatoria con el ingeniero Francisco Ruiz, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, y el equipo de trabajo que nos acompaña, el cual van a ocupar las diferentes secretarías y las diferentes congresalías a nivel nacional. Y hoy vamos por un nuevo mandato, con una responsabilidad de seguir gestionando dentro del beneficio de los docentes de la Universidad Nacional, en lo académico, en lo turístico, en lo de acción social, en la defensa de los derechos. Deposito mi agradecimiento a todo el equipo de gestión que nos viene acompañando y muchos que se suman ahora a integrar cargos en esta lista y en los cuales tengo mi plena confianza de que van a estar a la altura de las circunstancias en un gremio que tiene una fuerte responsabilidad institucional, nada menos dentro de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La sucursal del Banco Santander en Santiago del Estero hizo entrega de una placa conmemorativa que formará parte del mural por los 50 años de la UNCE. Durante este encuentro se destacó el trabajo conjunto entre ambas instituciones, pensando siempre en brindar oportunidades en pos de las y los estudiantes. Quería felicitar a la universidad. Para el banco es un honor poder ser parte de esta comunidad, estamos para apoyarlos, para brindarle un buen servicio y queremos estar muchos años más al lado de ustedes. Muchas felicidades por este aniversario, es un placer estar acá. Las alianzas estratégicas de nuestra universidad con los distintos referentes de nuestra sociedad hacen justamente a mejorar las condiciones y la calidad de vida de toda nuestra comunidad universitaria. El banco brinda un servicio importante para toda nuestra comunidad y está permanentemente apoyando las acciones que se llevan adelante en esta casa. En el marco del Día del Periodismo en nuestro país, se organizó un conversatorio abierto titulado El periodismo santiagueño en 40 años de democracia. Dicha actividad estuvo organizada por la carrera Licenciatura en Periodismo de la Facultad de Humanidades, con el objetivo de dialogar sobre el papel de las y los periodistas locales en estas últimas 4 décadas. Se compartieron experiencias desde 1983 hasta el presente, en materia de conducción de medios, impresos, audiovisuales, digitales, urbanos y rurales, con el fin de compartir y aprender junto a las y los participantes del encuentro. Y ha sido una reunión donde hemos tratado de juntar en una misma mesa a personas que con distintas trayectorias nos ayuden a tener un diálogo que pueda vincular a gente que ha trabajado en los medios gráficos, audiovisuales, internet y el radio y la televisión en distintos momentos de estos 40 años de democracia. Además que fueran una búsqueda también de un diálogo intergeneracional, que hayan trabajado en distintos momentos, que tengan distintos perfiles, que haya varones, que haya mujeres, que haya gente de medios urbanos y rurales. Me parece que una de las cosas que deja este conversatorio es la diversidad de espacios desde los cuales el periodismo se hace como profesión, como trabajo militante o como un trabajo del ejercicio de los derechos a la comunicación que nos amparan como ciudadanos a todos y a todas. Es una cosa que siempre decimos, ¿no? Tratar de pensar en las particularidades que tenemos aquí, ¿no? Y que en eso la universidad tiene un papel importante, esto que decimos de situar el debate, la producción de conocimientos, el ejercicio del periodismo, conociendo nuestra historia, nuestros medios, nuestros periodistas, cómo se han vinculado en este tiempo con los distintos contextos históricos, políticos, sociales, culturales. Y en ese sentido, bueno, era el aporte que hemos intentado hacer esta tarde.